Amanecía en el pequeño pueblo de San Miguel y Andrés, un joven campesino, se preparaba para comenzar su jornada en el campo. De repente, una voz profunda y serena resonó en su mente: Andrés, quiero que ores ahora mismo. Sobresaltado y con el corazón latiendo aceleradamente, Andrés dejó caer sus herramientas. No sabía si había imaginado aquella voz o si realmente había escuchado a Dios. Sin embargo, decidido a no desobedecer lo que creía era un mandato divino, se arrodilló en el suelo, cerró los ojos y comenzó a orar. A medida que las palabras fluían de su boca, Andrés sintió una paz indescriptible que nunca antes había experimentado. Era como si cada preocupación y cada carga se desvanecieran en el aire. Mientras oraba, recordó a su familia, a sus amigos y a todos los problemas y desafíos que enfrentaba su comunidad. Pidió por la salud de los enfermos, por el consuelo de los afligidos y por la prosperidad del campo que tanto sustentaba. Mientras continuaba con su oración, la voz volvió a resonar en su mente, esta vez con un tono de aprobación y gratitud: Bien hecho, Andrés. Tus oraciones han sido escuchadas. Con lágrimas en los ojos, Andrés sintió una conexión profunda con lo divino, como si hubiera abierto una comunicación directa con el cielo. Cuando finalmente se levantó del suelo, sintió una renovada sensación de propósito y fe. En ese momento comprendió que no solo las simples acciones pueden cambiar el curso de una vida, sino la dedicación sincera de un corazón dispuesto a escucharlo. Con una nueva determinación, Andrés retomó sus herramientas, listo para enfrentar el día con una fuerza que no había tenido antes. Sabía que, independientemente de lo que ocurriera, no estaba solo. Y así, la vida en San Miguel continuó, pero con una nueva luz brillando en el horizonte, una luz encendida por la oración de un humilde campesino.